Halloween es de lo mejor, Taps. Me encanta ir a pedir dulces. ¡Oye, mira! ¡Una casa embrujada! ¡Wow! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Qué increíble! Tienes razón, Taps. Puede que haya dulces en esa casa. Me pregunto, ¿qué hay dentro de una casa embrujada? ¡Vayamos a averiguarlo! ¿Lista, Taps? ¡Taps! Será mejor que entre a la casa embrujada y encuentre a Taps. ¡Esto será divertido! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! Estoy buscando a mi amiga Taps. ¿La has visto? ¡Hola, Blippi! ¡Soy el señor Calabaza! ¿Eso fue un fantasma? Tal vez. Sí, no he visto a Taps. Pero puedes buscarla en esta casa llena de diversión mágica y espeluznante. ¡Genial! Quizás mi amigo Huesos vio a Taps. Él está en el sótano. Yo empezaría bajando las escaleras. ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se convirtió en una resbaladilla! ¿Señor Calabaza? ¿Taps? ¡Hola! ¡Wow! ¡Lo siento! No te preocupes. Le pasa todo el tiempo a Huesos. ¿Tal vez él vio a Taps? ¡Será mejor que lo barra! ¡Yo no haría eso si fuera tú! ¡Wow! 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 ¡Wii! ¡Perdón otra vez, Huesos! ¡Wow! ¡Tal vez ese fantasma volador sepa dónde está Taps! ¡Sigámoslo! ¡Hola, bruja! ¡Adiós, bruja! Bueno, supongo que este es un callejón sin salida. Me pregunto, ¿a dónde se fueron todos? ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Una pared que gira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades, Blippi! ¡Llegaste hasta el final de mi casa embrujada! Los trucos se acabaron, pero es hora de los dulces. Pero espere, aún no he encontrado a Taps. ¿Taps? ¿Todo este tiempo tú eras el fantasma? Bueno, ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hay dentro de una casa embrujada? Diversión, esqueletos espeluznantes, telarañas, una calabaza hablante, arañas, una bruja y un fantasma flotante de Taps. ¡Sube la respuesta, Taps! Gracias por dejarnos divertirnos en su casa, señor Calabaza. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Tienes razón, Divo. Este es un paso de canguros. Estamos en Australia. Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría... ¡Wow! ¡Aparecer! ¡Wow! ¡Qué salto tan maravilloso! Me pregunto, ¿qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! Le iremos a preguntar a ese canguro. Necesitaré patas de rana para esta aventura. Patas de rana, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! El Blippi móvil está listo para la aventura. Estamos en el desierto de Australia. ¡Encontremos un canguro! ¡Ah! ¡Hola! Soy Rooney. ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! Yo soy Blippi. Y él es Divo. Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro. Un placer conocerlos, pues yo puedo saltar tan alto como tu auto. Pero puedo saltar aún más alto. ¡Wow! Rooney está saltando muy alto y súper rápido. ¡Ah! Tú también eres muy rápido. ¿Hacemos una carrera, Blippi? ¡Suena divertido! ¡Muy bien! La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí. La llamamos Uluru o Ayers Rock. Es el corazón de Australia. ¡Wow! ¡Asombroso! El primero en regresar, gana. ¡Empecemos, Rooney! Por cierto, puede que haya una cerca o dos en el camino. ¡Es bueno saberlo! ¡Vamos, Blippi! ¡Brinca! Thank you.
mejor saltador que hemos visto. Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta 3 metros del suelo. ¿Sube la respuesta, Divo? Eso fue divertido, Blippi. Me tengo que enfriar. Es por eso que estoy lamiendo mi brazo. Es una cosa de canguros. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Oigan! ¡Es un camión de basura! ¡Puedo verlo! Y... también olerlo. ¡Wow, Tubbs! ¡Incluso tú crees que es oloroso! ¡Y eres un robot! ¡Espera! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Moscas! Oye, estas moscas acaban de volar al camión de la basura. Me pregunto, ¿por qué las moscas aman la basura? ¡Buena idea, Tubbs! ¡Podemos ir al camión de la basura para encontrar la respuesta! ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué las moscas aman la basura! ¡Hora de encogernos! ¡Contén la respiración, Tubbs! ¡Vamos a entrar! ¡Estoy dentro del camión de la basura! ¡Bienvenidos! ¡Soy Horace la mosca! Parece que esta es tu primera vez aquí, Hola, Horace. Yo soy Blippi. Esta es mi primera visita al camión de la basura. Es algo oloroso, ¿no? No lo es para mí. Me encantan los olores. Sígueme, te mostraré el camión. Este es como mi parque de juegos. ¡Upsi! Lamento eso. Oye, Horace, ¿por qué las moscas aman la basura? Porque es deliciosa y la basura me hace volar. Tenemos frijoles apestosos, queso mohoso, cajas de pizza grasosa e incluso una papilla misteriosa. Perdón, deben haber sido los frijoles. Puedo llevarte al jardín más cercano o restaurante de moscas. ¡Horace! ¿Dónde estás? ¡Todo está saliendo de basuradilla! ¿Eso es pastel? ¡Ay, no! ¡Eso no es pastel! ¡Aún así está bueno! ¡Debo correr a comerme toda la basura! Ahora Horace tiene más energía. ¡Ajá! Creo que tengo la respuesta al por qué a las moscas les gusta la basura. Es porque les encanta el olor. Y aquí encuentran comida. ¡Eso es tan bobo! ¡Sube la respuesta, Tubbs! ¡Así es, señor Blippi! Para mí, el camión de la basura es un restaurante de todo lo que puedas comer 24/7. ¡Woohoo! ¡Eso, Horace! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¿Ah? ¡Oh, ¡gracias! Oh, ¡algo me está haciendo estornudar! Me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? ¡Sí! ¡Es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro! Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña. Cohetes propulsores, brazo gancho, patas de araña, confirmados. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Woo-hoo! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 ¡Yo soy Blippi! ¿Tú quién eres? ¡Mi nombre es Petunia! ¡Y soy un fragmento de polen! Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan. ¿Por ejemplo, un estornudo? ¡Es correcto! De las personas, las molesto. Y sobre todo me gusta molestar narices. Ven, baila conmigo. No te preocupes, es una nariz, no te morderá. Además, es divertido. ¿Y esto hace que alguien estornude? Es solo el comienzo. Se acerca una inhalación. ¡Cuidado! Eso no estuvo tan mal.
Parece que estamos en una jungla. ¡Todos estos son bellos! Están aquí para guardar al polen como yo. Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz. ¡Pues no funcionará! ¡Es divertido ser irritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay, no! ¡Mocos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Plibi! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Guau! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón, Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! Me pregunto, ¿cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! Necesitaré alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! El Blippi móvil está listo para la aventura. ¡Bonjour! ¡Soy Spencer! Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística. ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Divo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! ¡Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro! ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! ¡Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero! ¡Eso es increíble! Ahora, los círculos para terminar mi obra maestra. ¿Puedes sostener esta hebra en su lugar, Blippi? ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiene forma de círculo! ¡Ah, perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Uy! ¡Wow! La parte pegajosa es para atrapar insectos para comer. Tu telaraña es preciosa y útil, Spencer. Y respondiste a mi pregunta. ¿Cómo hacen sus telarañas las arañas? Usan unas hebras de seda, súper fuertes y pegajosas, para crear una telaraña con un diseño genial y circular. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta, Spencer! ¡Adiós! ¡Au revoir! ¡Me encanta el chocolate! Solo de vez en cuando. ¿A ti también te encanta, Divo? ¡Ah, cierto! Los perros no pueden comer chocolate. Les hace daño a la panza. Me pregunto, ¿cómo se hacen las barras de chocolate? ¡Buena idea! Podemos ir a esa fábrica de chocolate y descubrirlo. Necesitaré unas alas, un aerodeslizador y un motor turbohélice. Alas, aerodeslizador y motor turbohélice confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogernos! El Blippi móvil está listo para la aventura. Vayamos a hacer algunas barras de chocolate en la fábrica de chocolate. ¡Hola!
¿Ustedes no son granos de cacao? Los necesito para poder empezar a hacer las barras de chocolate. No soy un grano. Yo soy Blippi. Y él es Divo. Hola, Blippi. Hola, Divo. Yo soy Barb, la barra de chocolate. Bienvenidos a mi fábrica de chocolate. Gracias, Barb. Me encantaría ver cómo se hacen las barras de chocolate. ¿Podemos acompañarte? ¡Por supuesto! Todo comienza con los granos de cacao. Estos granos provienen de plantas. ¿Y cómo se convierten en una barra de chocolate? Van en un pequeño viaje. Primero, un baño de cacao. A continuación, nuestros granos se tuestan muy bien. Luego se convierten en granos pequeñitos. Después, nuestro polvo de cacao se mezcla con azúcar y leche para que sean dulces y suaves. ¡Vamos, Divo! ¡Es hora de esquiar! ¡No! ¡Pero será divertido! ¡Es una barra de chocolate, Divo! Después de que se enfríe el chocolate y se pone en forma de barra, lo envolvemos y está listo. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Ambos se parecen! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? Los granos de cacao se lavan, se tuestan, se trituran, se mezclan con leche y azúcar y luego se enfrían en forma de barra de chocolate. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el dulce tour, Barb! ¡Cuando quieras! ¡Adiós, Blippi! ¡Hasta luego! ¡Hoy hace mucho calor! ¡Pero mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano! Me pregunto, ¿por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano? ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano! ¡Es hora de encogernos! ¡Woohoo! ¡Estoy en el camión de helados! ¡Hola! Bienvenidos a mi vecindario. Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. ¡Hola, Sherry! ¡Yo soy Blippi! Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Estamos patinando en helado! ¡Nos resbalamos en chispas! ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. ¡Ay! ¡Hielo frío! ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Parece que ahí hace mucho frío! Sí, es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo. Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, entonces no me derretiré. Es bueno saberlo. Ya entendí, eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba fuera del congelador y en el calor del Blippi móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. Tienes razón. Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Es porque las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Sherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue helaravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! ¡Vaya! ¡Esa es una montaña muy alta!
Estoy seguro de que hay montañas más altas, Tabs. Me pregunto, ¿cuál es la montaña más grande del mundo? ¡Gran idea, Tabs! ¡Iremos al Himalaya y lo averiguaremos! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! Alas, brazo gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a encontrar la montaña más alta del mundo! ¡Yuhu! ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. Estamos buscando la montaña más alta. Estoy escalándola justo ahora. ¡Hola! Soy Betty la Yeti. ¡Yeti! Me dirijo a la cima. Ahí es donde está la mejor nieve. No hay nada peor que la nieve vieja. ¿Puedo ir contigo? Quiero ver cómo es la cima de la montaña más alta. Por supuesto, pero prepárate. Esta montaña es súper alta. ¡Hielo! Estamos muy arriba y hace mucho más frío aquí. Gracias, Tad. Me encanta el chocolate caliente. ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye! ¡Es la cima de la montaña! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Oh, vaya! ¡Hay mucho viento aquí arriba! ¡Yo te tengo, Blippi! ¿Y cuál es el nombre de esta montaña? ¡Es Jamalaibo! ¡Ah! Ustedes la llaman Monte Everest. ¡Tienes razón, Tabs! ¡Tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¡Es el Monte Everest! ¡Mide 8,849 metros! ¡Sube la respuesta, Tabs! ¡Y la nieve aquí arriba es deliciosa! ¡Eructos de nieve! ¡Disfruta tu bocadillo de nieve! ¡Adiós, Betty la Yeti! ¡Adiós, Blippi! Veo la luna, las estrellas y... ¿ese es un planeta? ¡Oh, lo es, Tabs! ¡Guau! Hay toda un área en el espacio con los planetas y el sol. Se llama Sistema Solar. Me pregunto, ¿qué planetas hay en el Sistema Solar? ¡Buena idea, Tabs! ¡Vayamos al espacio exterior! ¡Necesitaré un cohete propulsor! Cohete propulsor confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Es hora de ser del tamaño de un planeta! ¡Creciendo! ¡Es verdad, Tabs! ¡Estamos en el espacio! ¡Guau! ¡Es un meteorito! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! Bienvenido al espacio exterior. Soy Mary el meteorito. Estoy aquí para descubrir todos los planetas que hay en nuestro sistema solar. Hay 8 planetas en el sistema solar. Vayamos a conocerlos, ¿sí? Los más cercanos al ardiente sol son los 2 planetas más pequeños y calientes, Mercurio y Venus. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está caliente! Deberíamos irnos. El tercer planeta es tu hogar, la Tierra. ¡Hola, mamá! Luego está Marte, el planeta rojo. Marte es rojo porque está cubierto de tierra oxidada. ¡Eso es mucho polvo! ¡Continuemos! Ahora tenemos a Júpiter el gigante. Es más grande que todos los planetas juntos, aunque no me asusta. ¡Deberíamos irnos! Ahora estamos muy lejos del Sol. ¡Bienvenido a Saturno y sus anillos! ¡Vaya! ¡Se ven preciosos! ¿Nos podemos acercar? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Todavía no hemos acabado!
A tu izquierda está Urano, a miles de millones de kilómetros del Sol. ¡Es muy frío! Ahora veamos al planeta más lejano, más ventoso y más frío. ¡Neptuno! ¡Vaya! Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué planetas están en nuestro sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias por el tour, Mary! ¡Eso fue impresionante! ¡Nos vemos, Blippi! ¡Hora de una lluvia! ¡Una lluvia de meteoritos! ¡Adiós, Mary el meteorito! ¿Hay algo más delicioso que un pedazo de fruta? Tienes razón, Divo. Los vegetales también son deliciosos. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? ¡Muy buena propuesta! Iremos a ese jardín a averiguarlo. Necesitaré alas y un brazo gancho. Alas y brazo gancho, confirmado. Muy bien, vegetalitos. Activar estación Blippi. ¡Hora de encogerse! El Blippi móvil está listo para la aventura. ¡Eso es! Estamos en un jardín comunitario. Muchos tipos de frutas y vegetales crecen aquí. ¡Mira! Hay uno justo ahí. ¡Acérquense! Ustedes son los siguientes concursantes en el programa de juegos frescos certificados de Slim el Pepino. ¿Fruta o vegetal? ¿Cuáles son sus nombres? ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. Muy bien, Blippi y Divo. Una revisión rápida antes de empezar. Todas las frutas tienen un hoyo o semillas en ellos y crecen en una planta con flores. Las frutas tienen hoyos y semillas y siempre tienen flores, ¿entendido? Pero los vegetales son diferentes. Son una raíz y hojas. También lo entendí. ¡Excelente! ¡Juguemos! Dime, Blippi, ¿esta zanahoria es una fruta o...? La zanahoria es un vegetal porque es una raíz y tiene hojas. ¡Es correcto! ¿Será que Blippi ganará dos veces? Dime, ¿este tomate es una fruta o un vegetal? Esto está difícil. Ok, el tomate crece en una planta, pero tiene semillas. Así que... ¿también es un vegetal? ¡Ay, lo siento! ¡El tomate es una fruta! Última pregunta, Blippi. ¿Puedes decirme si esta fresa es una fruta o un vegetal? La fresa es... una fruta. ¡Sí! ¡La fresa es una fruta! ¡Tienes dos respuestas correctas! ¡Eso significa que este trofeo es todo tuyo! ¡Guau! ¡Gracias, señor Slim! Además, tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? Los vegetales son raíces y hojas. Las frutas tienen flores y un hoyo o semillas. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, señor Slim! ¡Felicidades, Blippi! ¡Ese es nuestro juego! ¡Soy Slim el Pepino y, por cierto, soy una fruta! ¡Sintonícenos la próxima con la señora Mango! ¿Fruta o vegetal?